Y arrancamos nuestro podcast del año 2023. Nuestro tema el día de hoy es lo que necesitas saber para conseguir tu casa nueva este 2023 como asalariado. Evelyn es especialista en conseguir las aprobaciones para las personas asalariadas y también independientes, pero eso va a ser en otro podcast, ¿ok? Evelyn, ¿cuáles son esos secretos, esas cosas que las personas necesitan saber para aplicar a su casa nueva? Son personas que dicen, oye, yo creo que ya tengo el tiempo, mi familiar me está diciendo que saque casa, pero yo no sé nada acerca del tema. Y no es lo mismo ir a comprar manzanas al supermercado que ir a comprarse una casa. ¿Cuáles son esos puntos, esos detalles, esos secretos que las personas asalariadas que van a explorar por primera vez cómo sacar su casa, qué tienen que saber? ¿Cuáles son esos secretos? Bueno, yo creo que la base de este proceso, porque en realidad es un proceso, lo que yo le puedo decir a todos nuestros clientes, los que nos escuchan, los que nos ven, es que este es un proceso que requiere organización y que si es la primera vez que lo vas a hacer, es la primera vez que vas a comprar una propiedad, a comprar una casa o que decides hacer una inversión, porque puede ser visto desde muchos puntos de vista. Yo creo que lo primordial es, uno, estar organizado y, dos, ser bien guiado en el proceso para recortar caminos. Y muchas veces cuando el cliente comienza solo, me ha tocado y nos ha tocado al equipo de trabajo encontrarnos con clientes que cuando han llegado ya están como agotados, están agotados y me dicen, no, a mí ya me dijeron que no. O sea, tú le estás dando todas las opciones y el cliente te dice, no, ya yo no, a mí ya me han dicho, me han cotizado, me han dicho que no se puede. Entonces ya el cliente llega como agotado en una parte del proceso y es porque se le ha hecho demasiado largo, porque lo empezó a hacer solo, sin tener la organización ni el conocimiento, o dos, no se asesoró como es debido, ¿no? Entonces, pues eso genera un poco, pues, de frustración en el cliente. Primero que nada, yo diría estar organizado y, dos, ser bien guiado. Y cuando hablo de estar organizado, hablo de que cuando tomas la decisión de que voy a comprar mi primera casa o voy a comprar una casa, eso no es una decisión que tomas de la noche a la mañana y amaneces y que hoy me voy a comprar mi casa. Tú le empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas al asunto hasta que finalmente aterrizas el propósito y dices, ok, es tiempo de comprar mi casa. ¿Cómo me organizo si soy asalariado? Lo primero es que de salida el cliente tiene que saber que mínimo necesita 6 meses de estar en el empleo. 6 meses, pero tener 6 meses en un empleo no le garantiza a usted que le van a entregar la casa en 6 meses, de manera inmediata, un año o en 2 años, porque cada banco tiene sus políticas y esas políticas van a ir acompañadas, por decirte, de la profesión, de la empresa para la que trabaja, si tiene o no tiene continuidad laboral y la persona que lo asesore, ¿ok? Tiene que estar, como quien dice, empapado en todos estos temas para poder que usted supla su necesidad de comprar su casa, obteniendo los mejores beneficios, pero a su vez también atendiendo y cumpliendo con las políticas que nos piden los bancos hoy en día. Yo pienso que ese punto que estás aclarando es como la base inicial, pero también me pongo yo del otro lado. Digamos que yo voy a sacar mi casa, pero yo no tengo, o sea, cero idea de cómo es esto. A mí me gustaría que las personas de repente se lo puedan ir imaginando. ¿Cómo imaginándoselo? Uno, una persona que haga todo el trámite por su cuenta, si yo pudiese describirlo como para que la gente se entere cómo alguien va por su cuenta y decir como los detalles, como qué les pasa, porque ya hemos hablado con ellos, nos hemos enterado de cómo es su recorrido. Nosotros les podemos decir a las personas cómo es ese recorrido, como para que tengan una idea cuando la persona se va por el camino difícil. Eso al final no garantiza que consigas lo que quieras, pero es el camino como largo, duro, complicado, agotador, como tú dices, y a la vez podemos hacer una guía para que la gente se entere de cómo, mira, sería el camino yo te fácil. Puedo, y ahora que lo mencionas, yo te puedo describir un escenario que es muy recurrente y que a mí también me da una risa, y yo se lo voy a comparar a los clientes con algo que es verídico y es algo, son dos escenarios del día a día. La mayoría de las personas saben que obviamente van a comprar una casa y saben que eso es a través de un banco y que tienen que hacer una hipoteca. No voy a mencionar nombres de bancos, pero
cuando el cliente va al banco y se va al banco de manera directa, el, a ver, vamos a decir un número para dar todavía un 15%, un 85% de los bancos le dicen al cliente, busque el proyecto y me trae la proforma y yo se lo cotizo. Señores, ¿de qué estamos hablando? Cuando usted va al supermercado, si usted sabe que usted tiene un presupuesto de $90 para hacer un supermercado, usted se ajusta a un presupuesto de $90 y en base a eso hace el supermercado. Usted no va y llena la carretilla y después va a la caja a ver si le alcanza o no. No funciona de esa manera. Exactamente es igual con el tema de las hipotecas. Primer paso, cotizar para saber hasta dónde me dan mi ingreso, el ingreso familiar, el ingreso como pareja, el ingreso mancomunado, el ingreso individual. ¿Hasta dónde me da mi salario para comprar la casa? Ah, bueno, ya fui al banco, me cotizaron, o ya, bueno, ya me cotizaron. Yo aplico para una casa de $100,000. Ahí usted tiene un número, ahí usted optimiza su tiempo. Ese fue el tiempo que su asesor, su corredor bienes raíces le tiene que ahorrar a usted, porque para eso usted está buscando la ayuda. Porque esa persona le tiene que decir, usted aplica hasta la suma de $100,000. Cuando usted tiene ese número, ahí es cuando entonces podemos salir a buscar dentro del entorno inmobiliario que hay, cuáles son los proyectos que están en ese rango. Si los proyectos que están en ese rango están trabajando con el banco que usted lo aprueba. Y luego entonces empezar a ver, este me gusta, este no me gusta, este cumple con las necesidades de mi familia. Porque, ¿qué pasa? Empiezan los clientes a buscar, el banco les dijo que se fueran a buscar el proyecto, se fueron y se enamoraron de unas casas hermosas y todo lo demás. Y cuando llegan al banco, el banco les dice, ah, es que para esa casa de 140 mil que usted le gustó, para eso usted no aplica. Ahí viene la primera desilusión, ahí viene la primera frustración y ahí viene el primer desgaste del cliente que hizo, fue, buscó, cotizó, inclusive hasta apartó, dio la plata porque le dijeron, tráigame el proyecto que usted quiere. Pero ese tráigame el proyecto implica cierta responsabilidad también, que eso es algo pues, que el cliente tiene que entender. Entonces, en esa parte, si esa es la respuesta que usted le da al banco, el banco le da a usted, usted lo que tiene que decir es, necesito que me cotice en base a mi salario, ¿cuánto es lo que yo puedo comprar? Y de, a partir de ahí, buscar proyectos. O, en su defecto, usted le dice a su asesora, a su corredor inmobiliario, el proceder correcto es cotizarle primero al cliente para que el cliente defina cuál es el mercado en el que él puede entrar de compra y de ahí empezar a ver opciones, pero no al revés. Eso es verídico, eso pasa todo el tiempo. Ahí hay que hacer también un pequeño punto extra. Porque cuando las personas no saben, también están tratando de sacar su casa por primera vez, la persona que le está cotizando en el banco le está cotizando para una casa nueva. A veces las personas salen a buscar al internet, salen a ver proyectos y se topan con casas de segunda, no son nuevas. Y la persona piensa que esa casa también aplica porque el banco le dijo que aplicaba hasta 120 mil. La persona que está en el banco le tiene que explicar, usted aplica 120 mil para una casa nueva y si usted quiere una casa de segunda, estas son las condiciones, pero le doy 80. Los bancos tienen montones de clientes, todo el mundo necesita dinero, préstamo, así que no es que le estoy tirando flores ni tampoco lo estoy apedreando a los bancos, pero si usted no conoce su parte, la persona que la va a tener en el banco posiblemente para darle la duda, se le olvida decirle, ¿ok? Entonces véalo por allí. Pero antes de continuar y darle más detalles de lo que tiene que saber la persona, de cómo es este trayecto, yo quiero hacer analogías cortas y después hacerles el ejemplo de cómo es buscar una casa nueva siguiendo el camino y el patrón adecuado versus el camino duro y difícil y complicado, que no siempre al final te da las garantías. Quiero hacer la analogía. Voy al supermercado y yo voy a comprar manzana. Salgo de mi casa, me monto en el carro, llego al supermercado, busco la manzana, pago, me voy. En las casas no es así. Vamos a poner un punto intermedio de compra, un carro, porque hay muchas personas que están más cerca de adquirir un carro que adquirir una casa. Pero es un proceso parecido
Pero no igual. Pero no igual. Entonces, usted puede ir al auto show, se va a ver desde Cadillac hasta Suzuki, y usted le gustó una Prado. Y usted se va al banco y le dice, esta es que me gusta. Ah, para ver sus papeles, asalariado, para ver. Ah, no, usted nada más aplica para una Toyota RAV4. No sé, un carro intermedio. Pero usted ya dio 5 vueltas, habló con el vendedor, y para allá, para acá, se soñó que ya iba para la playa con toda la familia, ya se había comprado hasta la tienda de campaña. Pulundum, desilusión, desilusión total, porque yo pensé que yo aplicaba. No, porque yo gano bien, yo tengo un buen salario, yo gano $3,000. Pero sí, hay otras cosas que ven el banco igual que las casas, las deudas. Entonces, tal vez con el salario limpio sí aplicaba para la Prado, pero a lo mejor la persona tenía deudas. Entonces, ese es el paso como intermedio de salir a comprar a través del banco ciertas cosas. Y ya el proceso de la casa, sí es un proceso, digamos, el más largo de todos, porque tiene mucho más detalles, ¿no? Como dice Evelyn, es primero ir al banco, es saber la capacidad de endeudamiento, que significa cuánto el banco le puede prestar, es saber qué precio para casa nueva y casa de segunda es diferente, etcétera, etcétera. Entonces, ya poniendo esas tres analogías, vamos a hacer el recorrido que nosotros, tú vas agregando lo que tú sabes y yo lo que yo sé del camino difícil. Vamos a empezar. Evelyn y yo vamos a comprar nuestra primera casa. Y nosotros nos dedicamos a... Evelyn y yo somos enfermeros, por decir algo. Yo soy enfermero y Evelyn es una persona, es gerente en alguna empresa. Oye, ¿tú sabes qué? Saquemos nuestra primera casa. ¿Qué es lo primero que se me ocurre? Me voy a meter al internet, a ver precios, a ver casas, a ver qué me llama la atención. Sin saber en este momento si de verdad yo aplico. A lo mejor no aplico, soy mala paga, pues tengo hace 10 años mala paga y estoy en la PC y no me quitaron. Hay otro escenario que las personas desconocen, que me topo mucho. La persona tiene excelente crédito, digamos que no está endeudado, tiene una tarjetita, la paga al día, paga su carro, está todo bien, tiene la estabilidad laboral, tiene el salario, tiene buen nivel de deuda, tiene estabilidad laboral, tiene todos los ingredientes que están perfectos para que el cliente aplique a la compra de la casa. Y el banco le dice, nosotros no trabajamos con la empresa para la que usted labora. Mm-hmm. Ahí va. Entonces, hay muchos patronos, por decir patronos, a las empresas que emplean a las personas que no son aceptados por motivos múltiples, porque pueden ser muchísimas las causales, eso no lo vamos a mencionar aquí, pero luego llega y me dice el cliente, no, lo que pasa es que yo trabajo para esta empresa y ya usted se montó en la película, ya usted está instalando el sillón en la casa. Y cuando llega con los papeles al banco, después de haber hecho un montón de cosas, le dicen, no, lo que pasa es que usted, como sujeto de crédito, aplica. Sí, perfecto. La que no califica es su empresa. Porque, por ejemplo, en esa parte hay muchos factores que el cliente desconoce. Hay muchas empresas que tienen muchos años, pero no cumplen con la cantidad de empleados. Muchas veces las empresas necesitan tener de 25 empleados a más para que el banco diga, yo puedo financiarle a tu personal. Muchas veces son empresas muy sólidas, pero no tienen más de 5 años en el mercado. Entonces el banco dice, te puedes ir a la quiebra en cualquier momento, yo no te voy a financiar nada a tus empleados. Entonces, cuando vas a ver, hiciste todos los planes, todas las cotizaciones, compraste hasta el sofá que quieres en tu casa, pero resulta que a pesar de aplicar como sujeto de crédito individual, lo que no aplicas a la empresa para la que tú trabajas. Esos son detalles que la gente desconoce. Ahí viene puede ser una segunda frustración y el cliente dice no. Y no es que sea así con todos. Hay una amplia gama de bancos que todos tienen políticas distintas, letras chiquitas distintas, con los cuales ahí es donde su asesor, su corredor inmobiliario, tiene que saber esa letra chiquita, negociar y decirle, con este banco no podemos, pero yo le puedo solucionar con este y este, y dentro de estas opciones yo le recomiendo esto. Eso es algo muy importante. Bueno, ese punto interesante para las personas, que aunque piensen que yo gano bien y estoy cool, tal vez no aplique su empresa donde trabaja. Así que ese paréntesis está muy interesante, ¿no? Pero todo esto se ahorra de una vez buscando la asesoría
de un corredor como Evelyn, ¿verdad? Como nuestra empresa que se dedica enseguida a decirle todos los panoramas posibles para que usted pueda sacar su casa. Entonces sigamos el ejemplo. Evelyn y yo vamos a sacar nuestra casa y nosotros no queremos utilizar corredor por X o Y razón, pero vamos a hacer nuestro propio estudio, ¿verdad? Yo comienzo a ver en portales inmobiliarios, de repente veo, escribo lugares que me gustan, me salen Google unas opciones, me salen algunas empresas de bienes raíces, les exploro qué listado tienen, veo esa propiedad en el website de Prestige, pero entonces la busco por fuera para ver si me encuentro la de la misma empresa. Porque aquí, otro paréntesis, la gente puede pensar, ah, no, es que con los bienes raíces se paga más caro. Eso es tremendo mito. No, que si la casa cuesta $50,000, con el bienes raíces ellos le van a subir a 55 mil. Tremendo mito. Y aquí hago paréntesis del paréntesis. Solo un corredor de bienes raíces le puede decir si en realidad usted está comprando al precio mínimo posible o esa casa tiene algún tipo de promoción donde usted puede ganar algo más. Así que bueno, continuamos. Comenzamos a ver en portales inmobiliarios, miramos por aquí, miramos por allá, comenzamos a comparar notas, mira, esta es la ubicación, este es el precio, esta está cerca de mi mamá, está cerca de mi trabajo, mira que aquí no hay tranque, mira que está aquí cerca de la carretera, de la autopista, del metrobús, whatever. Comenzamos a compartir notas, Evelyn y yo, y llegamos a la conclusión de que hay un proyecto que cumple con todos los requisitos. A ella le gusta, a mí me gusta, y vamos para adelante. Ok, empezamos, contactamos a la empresa, directo, ¿no?, con el desarrollador. Probablemente no sea tan rápido la respuesta, porque la persona posiblemente que esté del otro lado sea una persona que de repente recibe muchos correos y no trabaja sobre comisiones. El bienes raíces va a ser todo así rapidito para ayudarle, porque nosotros trabajamos sobre comisiones. Si no generas comisiones, no hay para comer. ¿Okay? Entonces, vimos opciones, contactamos directo a la desarrolladora para ver qué respuesta nos dicen. De repente hay una feria inmobiliaria. Vamos a la feria inmobiliaria para ver qué más opciones hay, pero ya sabemos, Evelyn y yo, qué queremos comprar. Ya tenemos la idea. Es como decir, Evelyn y yo queremos comprarnos la Prado. Queremos comprarnos la Prado, pero vamos a ver qué más podemos encontrarnos. Si de repente una Fortuner, de repente puede ser un Cadillac, de repente fue una Nissan Patrol, algo parecido, ¿no? Una Mitsubishi Montero, pero ya nosotros nos vamos con la idea de la Prado y vámonos al auto show a ver casa. Vámonos al evento de casas, a la feria de casas a ver qué hay, pero para ver qué hay mejor que la Prado por mejor ubicación o mejor precio. Así que ya nosotros, Evelyn y yo como familia, estamos seteados, ¿no? Sin buscar asesoría ni nada. Ah, nos fuimos a dar vuelta, preguntamos por aquí, bueno, para ver si cotizamos, le decimos ahí a la persona que nos está atendiendo en la feria a ver qué nos ofrece. Siempre esta pregunta, para ver en cuánto nos queda la letra. Porque yo pienso, a veces pienso que la persona dice, yo gano 3,000 y la letra solamente son, por decir algo, $800. Todavía me sobra. No funciona así. Es el 30% del salario que se puede tomar, ya corroborando que los otros gastos no le estén mermando el dinero que usted necesita para sacar para la casa. Así que no se imagine de que, bueno, yo me gano $3,000, $5,000 y la letra nada más es 800, 900. Yo estoy sobrado. No funciona así. Es que el detalle es que también lo que muchos clientes desconocen es que usted puede ganar $3,000, $4,000, $5,000, $10,000 si quiere al mes. Perfecto. Pero eso no significa que tú puedes comprometer por políticas de banco y por ley todos tus salarios. Entonces es bueno que el cliente sepa que de su salario, lo que por ley permiten que usted comprometa son 50, máximo el 60% dependiendo del banco. Y de ese 50, 60% que usted puede comprometer, un 30% lo puede utilizar para una hipoteca. Y ese 20% que le queda, o ese otro 30% que le queda, ahí usted tiene que meter tarjeta de crédito, préstamo personal, tiene que meter el carro, o sea, todo, ¿no? No, entonces, esos son porcentajes que no se mezclan. Entonces, muchas veces el cliente dice, pero es que yo gano tanto. Sí, pero de eso usted no puede endeudar su 100%.
De eso usted puede utilizar tanto y de ese tanto, solo esta porción usted la puede utilizar para una casa. Y resulta que como usted tiene su carro, el de su esposa, dos tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, ya usted no tiene capacidad, aunque gane lo que gane. No, pero es que a mí por mes me queda tanto. Sí, pero el banco no va a permitir que a usted le entre un descuento adicional, porque para empezar, por política, el banco no lo va a permitir. Y si es un empleado de Contraloría, Contraloría tampoco lo va a permitir. Así que esas son políticas ya previamente establecidas. Saquemos la información como... A mí me gusta detallar, como hablar sencillo, porque a veces uno ya tanto tiempo en este trabajo, uno a veces se pone muy técnico. Esas políticas, ¿qué es esa política? ¿Por qué lo del salario, lo que tú estás explicando? En realidad, voy a darlo como más preciso. Usted va a sacar un préstamo y el banco es su socio. Y el banco se dedica a cobrar intereses del préstamo que le va a dar. Y como él es su socio y él sabe, el banco sabe mucho de finanzas y de matemáticas, el banco dice, si yo le doy más allá de lo que la persona puede pagar y los imprevistos que le pueda salir en la vida, lo primero que va a sufrir es no pagar la letra de la casa. Yo como socio entonces no voy a recibir mi dinero. Y yo no quiero estar quitándole la casa a nadie ni estar rematándolo después, porque yo no me dedico a rematar casas. El banco se dedica a cobrar interés. Entonces, el banco, como es su socio, le ve su finanza y dice, para que tú seas socio mío, tienes que trabajar bajo estas reglas. De esa manera, el banco garantiza de que usted siempre va a pagar su letra, que eso es lo que le interesa, que usted le pague la letra por 20, 30 años, lo que al final le toque, ¿no? Entonces, ahí tocar ese tema de por qué. No es que porque el banco, la política, no, es que es simple matemática. Ahí no hay más nada que decir, es matemática. El banco quiere asegurarse que usted esté en capacidad de cubrir con sus gastos y sus imprevistos, porque usted primero va a dejar de pagar la letra antes de cortar la luz de la casa, porque usted necesita seguir viviendo dentro de la casa, ¿verdad? Entonces el banco sabe, primero me deja de pagar a mí, no va a ir a cortar ni el agua ni la luz. Entonces la gente sabe, pues, entonces eso ya está pensado. Entonces seguimos con el ejemplo, ¿no? De alguien que se va por el camino largo, difícil, vimos las cosas en internet, descubrimos algo, vamos a ver la feria de casa, y entonces viene la parte, bueno, vamos al banco. Pero como no lleva una guía a través de un corredor de bienes raíces, su asesor, usted va al banco y el banco lo atiende como que, bueno, sí, ¿cuánto te gana? Sí, aplica. Y le pueden contestar rápido porque tienen otros más clientes y usted ya se va pensando y va a la empresa a separar con $1,000 en la casa. Y la empresa esa le dice, separaciones no reembolsables. Bueno, aquí está la proforma, vaya al banco. Entonces, cuando va al banco, va a hacer toda la cosa. Ay, señor, usted no aplica. Mire que la empresa no aplica, mire que usted acaba de firmar la PC y vimos que tiene cosas ahí de mala paga, tiene demasiadas tarjetas, tiene demasiada deuda, no le aplica para esa Prado, esa casa que usted quiere, pero sí le vamos a prestar para un Suzuki. ¿Ve? Una casa acá de $70,000. Y ahí la gente ya comienza de que, ¡puf! Se fue el sueño, se fue toda la cosa, la gente súper ilusionada. Pero todo eso se corrige desde un inicio cuando usted es guiado con un corredor de bienes raíces, un asesor, una persona que se dedique a hacer eso. Entonces, viene la segunda ola. Evelyn y yo, desilusionados de la vida, no puede ser que mis amigos están sacando casa, que no por aquí, por allá. Entonces, en vez de, en ese punto, buscar al corredor para ver, o sea, ¿qué más puedo hacer? O sea, ¿qué más podemos lograr? Le comienzan a preguntar a todas las personas menos a la adecuada. Le preguntan al primo, al otro que no tiene casa. No, yo escuché que no sé qué cosa, que no sé qué, qué. Entonces usted se comienza a retroalimentar de información que no tiene nada que ver con su caso particular. Con su caso particular, con la información que usted necesita para actuar. Y digamos que paralelamente usted estuviese haciéndolo correctamente o el camino largo, digamos que a ese punto intermedio de ir solo y de ir con un corredor, a lo mejor usted ya con el corredor hubiese logrado exactamente su objetivo.
O por lo menos... Hubiese, ejemplo, porque el tiempo aquí es importante, hubiese escogido la ubicación dentro de ese residencial o el piso o el apartamento que quería, porque en ese momento en tiempo se podía. Pero como usted se fue por el camino largo, se demoró 3 meses más y el lote que usted quería ya no está. El piso, el lado, el sol, el feng shui, se jodió. Se jodió. Porque se fue por el camino largo. Entonces, las personas empiezan a retroalimentarse, miran aquí, miran allá, le preguntan al que no es. Todo un enredo negativo. Y de repente alguien por ahí le dice, oye, ¿y por qué no te vas con en la empresa X de bienes raíces o esta persona que es especialista en esas cosas? Entonces ahí es donde Evelyn le tocan los clientes que ya vienen como abatidos, como que, ¿qué me vas a decir si yo mismo fui y no pude? Yo mismo fui y no pude. Zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos. Hagamos ahora, claro, de ese cliente te llega abatido. Ya Evelyn lo mencionó al inicio. O sea, viene así, viene con esta manera. De repente ya tú le dices las cosas y ya no se siente cómodo. Siente que de repente tú le estás diciendo mentira o... No, lo que pasa es que no es tanto que el cliente siente que uno le está diciendo mentira, sino que ya el cliente está predispuesto a una negativa. Porque escuchó a media familia, escuchó muchas negativas, los amigos le dijeron, etc. Entonces ya el cliente llega como que desanimado del entorno. O sea, muchas veces, y nosotros lo entendemos, o sea, no tiene que ver contigo, no tiene que ver con la empresa. El cliente está desanimado del entorno, yo estoy desanimado de las políticas, no me dan la oportunidad, yo quiero... Y te dicen, es que yo puedo pagar mi casa, yo sé que yo lo puedo pagar, pero si... no se hizo de la manera correcta, el banco supo la mitad de su información y usted dio la mitad de lo que de la información que usted necesitaba brindar, porque de repente usted tiene un salario base de $800, pero resulta que de eso adicional usted hace $800 más y eso usted nunca lo dijo, o lo dijo y el banco le dijo, no, es que de eso yo solo le puedo considerar el 50%. Señor, hay bancos que consideran el 100% de esas comisiones, de esos extras, de esos bonos, de esos feriados, pero eso no lo sabe usted, eso lo sabe el corredor, eso lo sabe el asesor inmobiliario, que es el que lo va a guiar y va a hacer que sus 1.600 de los 800 de salario más 800 de comisiones, de verdad, hacerlos valer para que usted pueda comprar el producto que usted anhela. Pero eso no lo sabe usted. Y si el banco, si usted solo fue un banco y el banco de, no, de eso que usted gana en extra, solo le podemos considerar un 40% o un 50%, porque nosotros tenemos que mitigar riesgo, porque eso puede que hoy lo reciba, pero mañana no. Y usted dice, no, pero es que yo tengo 5 años en esa empresa y mis comisiones son estables. Sí, pero los bancos lo ven desde otro punto de vista. Lo que hay que hacer es que su asesor lo presente de la manera más bonita para que usted obtenga la mayor cantidad de beneficio. Es así, es así. Si tenemos que hacer entonces la analogía, bueno, no es analogía, sino una línea paralela de esta información que le estamos dando a los clientes de cómo es el camino duro, cómo sería el camino adecuado, el camino que nosotros les recomendamos. El camino número uno es prácticamente decidir como familia que ustedes quieren una vivienda, porque la necesitan, porque la quieren aprovechar, porque es una inversión. Porque quieren invertir, porque quieren aprovechar los intereses del momento, porque saben que en 2 años todo vuelve a subir, en 1 año todo va a volver a subir. Entonces, uno después de hacer la decisión como familia es organizar los documentos. Los documentos, o sea, porque usted no puede ir al banco a decir, ay, es que yo quiero sacar una casa, y me trajo su talonario, su ficha. Pero antes de ese punto, después que usted se siente en familia y dijo, ya estamos listos, ya esto es una decisión tomada, el segundo punto, contactar a su corredor de bienes raíces, contactar a Evelyn, contactar a Guillón. Usted nos contacta y nos dice, queremos saber cuáles son nuestras posibilidades para sacar una casa. Ahí entonces yo voy con el tercer punto, porque el tercer punto es la parte de los papeles para el banco. Ahorras el tiempo de ir un banco a la vez y perder un día entero. No sé si en Ciudad Panamá es más complicado, en Davis también hay que sentarse a esperar, y, ¿verdad? Mientras usted va a uno y se demora un día, Evelyn con esos mismos papeles le puede cotizar en los mejores bancos del momento, todos a la vez. Después de eso, entonces ya sabemos que su banco, oiga, señor Manuel, su mejor banco es este, esa es mi opinión, tiene todas las condiciones por mi experiencia,
tenemos 120 mil dólares, pasemos ahora a buscar todo lo que le ofrece Chiriquí en casas de 120 mil dólares. Mire, tengo todo esto, pam, 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 pam. Ah, yo nada más quiero vivir de David hacia Boquete. Adiós San Pablo, adiós Boquerón, adiós Puerto Armuelles. Ya tenemos una ruta. Mire, de David tenemos pam, 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 cinco opciones. ¿Cinco opciones? Bueno, sacamos una cita, vamos con el cliente, se caminan, se ven los modelos, si hay construidos, etc. Después nos sentamos con usted y ponemos en blanco y negro qué beneficio, qué beneficio, qué beneficio, no beneficio, no beneficio, no beneficio. Ah, todos en familia decidimos que la casa que vamos a sacar es en Algarrobo, porque me queda cerca de David, puedo viajar a Boquete y es el precio adecuado porque la casa es más grande. Listo, lo decidimos todos en conjunto. Ahora sí, vaya y aparte. Ahora sí, venga esa proforma de la empresa desarrolladora. Evelyn, mande todos los papeles para que ya en el banco entonces ya me aprueben, me den mi carta promesa. Se la entregamos allá a la constructora para que sepan que yo soy un cliente listo para recibir mi casa en el tiempo que se estipuló la entrega. Así que prácticamente ese es un proceso. Ese es el proceso. Hay muchos más detallitos en el camino que al final, bueno, este podcast se podría extender, no sé, 2-3 horas, pero allí es donde nosotros les recomendamos a todas las personas que han llegado a este punto de escuchar o ver el video podcast, que lo vamos a subir en las redes, de contactarnos, porque hay muchos más detalles, hay muchas más cosas. Cada persona es un punto y un caso especial. Yo les voy a hacer el resumen así rápido de todo lo que hemos pasado, lo que escucho de Evelyn. El caso que dijo al inicio, la compañía no aplica, pero Evelyn puede ver cómo hace para aplicar o qué puede hacer. Que la persona ahorita mismo tiene problemas en la PC, pero eso ya lo pagó. O tengo una tarjeta de crédito. Bueno, hay mecanismos para trabajarlo. Entonces hay que eliminar esta tarjeta, la pagamos, me aumenta el crédito. Hay miles, miles de pequeños detalles, que cosas que pueden impedir, que son pequeñas, que una persona sin experiencia simplemente le va a decir, no, usted no aplica. El banco le va a decir, no, usted no aplica, porque ellos tienen 20, 50 clientes más. Nosotros cada cliente es un caso especial, lo atendemos uno por uno. Entonces hay pequeñitos detalles que pueden complicarle la transacción y el banco o el otro asesor que no tiene experiencia le dice, no, usted no aplica, no aplica, adiós, bye. Evelyn lo logra. Si Evelyn no le consigue el préstamo, nadie se lo puede conseguir. Ya eso, yo puedo poner mi palabra así, así garantizado. Si Evelyn no le puede conseguir su aprobación en el banco, nadie se lo puede conseguir. ¿Por qué? Porque de otros lugares han venido clientes, no, que me dijeron esto y esto y esto y esto, y Evelyn dice, bueno, esto se maneja así, 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 y si usted se deja asesorar a través de nuestra empresa, yo le apruebo su préstamo. Y deberíamos hacer otro podcast e invitar a estos clientes para que la gente no piense que esto es hablado por hablar, porque no, nosotros tenemos las evidencias y las familias están en sus casas. Y eso es algo que tenemos, que podemos desarrollarlo para que la gente entienda que sí se puede. Entonces, esos son los pequeños detallitos que pueden impedir. Entonces, las otras cosas que tampoco no se mencionan. Ya está aprobado, si aprueba, todo cool. Pero solamente el corredor sabe si hay gastos legales gratis, si lo está pagando la empresa que construye, si lo está pagando el banco, si hay cámaras gratis, si hay esto gratis. Muchos otros detalles que la persona se puede llevar extra. Pero claro, si yo soy la constructora y me llega usted como cliente y usted me busca a mí y yo sé que usted necesita de mí, ¿yo qué te voy a ofrecer? Nada, porque tú necesitas de mí. Pero el corredor sabe que esa empresa, en ese momento específico, porque puede ser feria o que puede ser X, la empresa está dando grama gratis, se ahorró $600, está regalando paneles solares, se ahorró $1,000, está poniendo cámaras, no sé qué, un juego de sala. Pero si usted se fue solo, usted no lo va a saber, ellos no le van a decir. Y viéndolo más allá de eso, yo pienso que es importante mencionar que su corredor o su asesor es el que va a negociar por usted.
y usted debe sentirse así, que su corredor, mi corredor está trabajando para mí, porque quizás yo solo no hubiera podido conseguir todos esos beneficios que consiguieron para mí. Entonces, créame que su corredor siempre va a tener un as bajo la manga, siempre le va a poder ayudar, siempre va a negociar algo con el banco, siempre va a poner a competir a los bancos. Esa es la función de su corredor, asesorarlo bien, pero a la vez negociar para usted los mejores términos y condiciones. Y eso no solo es a nivel del banco, eso es a nivel del banco, a nivel de la constructora y aún, que me gusta mucho mencionarlo, en la posventa. ¿Qué es la posventa? Cuando usted ya se mudó a su casa y me llama, oye, Evelyn, mira que apareció una grieta en la sala. Ah, no se preocupe, yo me comunico con el ingeniero para que le resolvamos eso en los próximos 15 días. Eso es una posventa, eso debe ser. O sea, no es solo vender y ya me desaparecí. Está la parte del inicio, está la parte medular, que es cuando está en el tema ya de las escrituras, y al final la posventa también. Eso forma parte del servicio que le tiene que brindar a usted un corredor. Me llegaron dos temas más mientras Evelyn estaba hablando. Poner a competir los bancos. Evelyn le puede decir a un banco, necesito estas condiciones porque sé que mi cliente aplica, si no me contesta o no me dice o no puede, me llevo el cliente. Eso es más fácil para Evelyn hacerlo que de repente usted hacerlo, que de repente no tiene tanta la experiencia, ¿verdad? Evelyn le puede ayudar en eso porque de verdad... Es que muchas veces, y no es porque yo lo diga o nuestro equipo de trabajo lo diga, muchas veces el cliente te dice, mira, me gusta esta cotización, pero tal situación con ese banco, ellos nada más tienen una sucursal, ellos cierran temprano, usan mucho una frase, ellos tienen horario de banco viejo es el de 8 a 3, uno lo entiende así, ¿verdad? Y después si tengo que ir allá, no, si llego tarde, entonces son cosas que de repente uno en el momento no conceptualiza, pero cuando estás en posición de cliente lo logras entender. Entonces, por ahí le digo al banco, mira, el cliente le encanta tu propuesta, pero tenemos esta atenuante, ¿cómo lo podemos resolver? Muchas veces dicen, dígale que le doy un bono de tanto. Señor fulano, ellos saben que nada más hay una sucursal que cierran temprano, pero le están ofreciendo esto, ¿usted qué opina? Ah, bueno, es que nadie me lo ha ofrecido, yo me quedo por ahí y espero no tener ningún problema, y bueno, y si tengo que ir a hacer alguna fila, ya sé que tengo que llegar antes de las 3 de la tarde, pero usted no sabía que por eso usted podía conseguir algo, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, el banco sí tiene muchos clientes, pero todos los bancos tienen metas. Entonces, al final ellos van a buscar llegar a sus metas y por lo tanto van a tratar también de negociar y quedarse con la mayor cantidad de clientes posible para poder llegar a esos estándares, a esas metas que exigen, ¿no?, los bancos. Ya vieron, se dan cuenta. Y el otro punto es la... Evelyn dividió en tres, ¿no? El inicio, la parte medular y la parte de la posventa. Para mí, Evelyn hace una parte de un blindaje. Le digo blindaje porque de verdad es como un blindaje, la parte de la postventa. Ya cuando la casa se entrega, la persona, toma, aquí está tu casa, defiéndete. Y la otra gente se desapareció y bueno, yo no sé, llame a la constructora y si hay problemas, bye. Yo estoy ocupado con otro cliente. Nosotros hacemos una parte de blindaje, darle un seguimiento, porque nosotros no estamos trabajando por una comisión. Nosotros en realidad estamos trabajando por crear una relación. Queremos crear una muy buena relación con usted. Y Evelyn se dedica muy bien en la parte del blindaje y decirle, oye, mira, esto te recomiendo que hagas esto tienes que decirlo así, tienes que pedir asá. Y eso no todo el mundo lo hace, porque de repente la otra persona que está vendiendo casa no se quiere confrontar con la empresa que desarrolla. Ay, después de no me dan más casas o qué sé yo. Nosotros... Ahora que hablas del tema del blindaje. Nosotros queremos hacer lo que es correcto. No importa para dónde sea. Si es para el cliente o para la constructora, hay que hacer lo correcto. Ahora que hablas con el tema del blindaje. Ese blindaje es tanto para la constructora como para el cliente. Como uno ya tiene tanto tiempo en esto, ha leído tantos contratos y ha visto tantos escenarios. Recordé ahorita un contrato que yo leí donde a un cliente específico solo le daban 3 meses de garantía en todo lo que instalaran en la casa, en una casa que costaba un montón de plata.
Entonces, cuando tú estás comprándote una casa, voy a decir un número loco, no quiere decir que sea $200,000, no es posible que a ti te den 3 meses de garantía en un piso, en una cerradura, que me instalaste ahí por $200,000. Entonces, señor fulano de tal, la ley dice que las garantías tanto, deben ser mínimo tanto, y que la garantía estructural es de tanto, y que al final de eso usted puede reclamar aún, o sea, esos detalles son bien particulares, en los cuales usted como cliente está en la capacidad de poder exigir. Bueno, mira, es que la ley dice que si me vas a dar una garantía, la garantía tiene que ser mínimo de tanto tiempo para acabado, mínimo de tanto tiempo en estructura, y si no hubo una mala manipulación del cliente de la infraestructura como tal, ¿por qué no me vas a cubrir la garantía? Inclusive, esos son temas que tienen que ser vistos antes, en el momento en que el cliente va a firmar el contrato, no después. Porque cómo tiramos para atrás cuando asumimos una responsabilidad, es muy difícil. Entonces, usted está claro en el tema de las garantías, sabe cómo funciona, sabe que es un buen manejo, sabe qué significa la palabra, lo voy a mencionar, diligente padre de familia. No, pero es que si usted remodela sin consultar a la constructora, pierde la garantía. Esos son temas que muchas veces los clientes no manejan. Esto estoy, ya estamos adentrando a otro paso, que es la posventa, cuando ya el cliente pues está hablando de garantías de la casa. Pero esos son temas que tiene, que los va a ver en la posventa cuando ya recibió su casa, pero usted tiene que haberlos negociado bien cuando hizo el préstamo, cuando firmó su contrato de promesa compra-venta, porque ya luego no se puede tirar para atrás. Usted aceptó que la garantía de esa baldosa era 3 meses. ¿Yo qué puedo hacer por usted? Nada. Pero ahí es donde su corredor, su asesor, más allá de vender, tiene que darle un servicio, porque este es un servicio donde usted esté claro en garantías, en términos, en condiciones, en qué puedo hacer, en qué no puedo hacer, en qué puedo remodelar, qué no puedo remodelar, qué pasa si mi constructora se retrasa, cómo me indemnizan, qué pasa si soy yo el que fallo, qué me van a cobrar, cómo indemnizo yo a la constructora. No, este podcast es para quedarnos aquí hablando, no sé. 3 puntos más de lo que Evelyn tocó, porque esto prácticamente son demasiados detalles, por eso es que es el podcast. Contáctenos. Ni escuchen, ya llegaron aquí, ya están convencidos, ya contáctenos, no vean más el podcast, nos contacten, se acabó. 3 puntos que tocó Evelyn de esa parte. Si tú no le dices al cliente que las remodelaciones los hace y pierde la garantía, entre comillas, asesor, que no le importa al cliente, y de repente la desarrolladora también se queda callada, y usted hizo una remodelación en el baño y ahí eso agregó, perfecto para el asesor, entre comillas, y la constructora, porque si pasa una rajadura después, ay, yo no sé, usted ya rompió aquí, usted ya rompió el contrato, yo no sé, ya como que te quitas el cliente de encima, ese es uno. No es que no se pueda hacer remodelaciones. Hay maneras correctas de hacerlo donde las garantías no se pierdan. Pero si usted no lo sabe, muy probable lo pierda, porque a veces la gente compra la casa de que yo la compro así más baratita de una vez y con mi platita le hago Que dicen de que mi primo es albañil, él viene y me monta eso. Y no sé ya qué. No sé qué. Bueno, ahí eso usted no lo sabe. El otro punto, usted no tiene un corredor y usted no sabe qué va a ver a la casa para recibir. Ah, no, es que mi primo me dijo que él va con una bolita de no sé qué y la va tirando así en las baldosas para ver cuál es la que no pega, y yo toco el azulejo y ya creen que esa es la revisión de la casa. Hay una lista que tiene Evelyn especializada para recibir una casa. No es que voy a tocar la baldosa y no sé qué. Y hay cosas que usted no sabe, ni se las imagina, porque usted no compra casa cada 3 meses, de repente una en la vida, 2, 3 máximo, quién sabe, ¿no? Ese es el otro punto de lo que tú estabas mencionando. Así que hay demasiados detalles que pueden perjudicarle, y otros que si no los conoce, se pierde de beneficio. Se pierde los beneficios. Te puedes perder los beneficios y te puedes perjudicar si no tienes a la persona como Evelyn para que te lleve en el camino. Y bueno, todos esos pequeños detalles, si seguimos hablando, siguen saliendo experiencias y experiencias y experiencias y experiencias, pero toda esa experiencia de prácticamente 15 años, usted se la lleva de gratis, usted se la lleva de gratis. Si tuviese que hacerle un resumen al cliente de este trayecto, si usted quiere, haga la vía dura, hágalo usted, sienta cómo es el camino.
Si usted no se siente a gusto con su experiencia, nos contacta. Mi recomendación es directo con Evelyn, directo con Prestige Panamá Realty, directo conmigo, y nosotros le vamos a ahorrar meses y le vamos a conseguir siempre lo mejor. Y cierro con esta analogía. Imagínese de ir a comprar otra vez la manzana al supermercado. ¿Ok? De que necesita comprarse unas manzanas y las vas a conseguir en el supermercado. Y la analogía sería esta. Ok, voy a comprar mi manzana al supermercado, pero ok, está lloviendo. Llevo el paraguas grande, llevo el paraguas chico. Tengo que bajar por la escalera o bajo por el ascensor. Tengo que ir a pagar un taxi o busco un carro. ¿A qué hora cierra el supermercado? Si se me flatea el carro, me llevo otra llanta o me llevo el mecánico. Y usted comienza a ponerle todos los problemas que va a tener para poder llegar a esa manzana. Y entonces, si parqueo o no parqueo, pero si no hay parqueo, entonces me mojo, pero si llevo el paraguas, pero si hace sol, y usted todavía no ha llegado y ha pasado como con 5,000 cosas. Y llega allá, entonces, ¿me llevo tarjeta de crédito o me llevo cash? Porque si no tiro la tarjeta de crédito, entonces igual quedo con las manzanas en la mano y sígale poniendo problemas, y sígale poniendo problemas. ¿Qué es más fácil? Pensar todo ese choricero de problemas que pueden pasar en el camino para comprar una manzana o contactar a Prestige Panamá Realty, prácticamente un delivery, y dice, delivery, toco un botón, quiero esta manzana, tráigamelo a la casa. Usted sigue con su vida, gana tiempo, está contento y sabe que en media hora lo que se demora el delivery en traerle su manzana. Así de fácil, esa es la analogía. Usted piensa mil millones de cosas. Ahí se puede chocar manejando a buscar la manzana. Y ahí se jodió todo el asunto. O le pusieron una boleta. No, pague su delivery. Prestige Panamá Realty su delivery. Y nosotros le vamos a entregar su casa con todo lo que usted necesita en tiempo récord. Así que bueno, ese es el final de nuestro podcast. A mí también me gustaría agregar que pues, obviamente hoy en día casi todo se resuelve por medios digitales. Les recuerdo el número de Willón, 6981-5000. A mí me pueden contactar en el 6264-1818, pero también muchas veces, pues obviamente pues, puede haber un volumen alto de clientes por atender en WhatsApp, en todos los medios digitales. También pueden pasar por nuestras oficinas. Nosotros contamos con un equipo que nos respalda en oficinas, que saben todo lo que nosotros le hemos dicho y más, o sea que también lo pueden asistir en el proceso. Pueden pasar de 8:30 a 4:30, traer sus documentos, dejar sus documentos, o pasan, si no estamos, solicitan una cita y le decimos, bueno, la cita va a ser a tal hora, a tal fecha, y con mucho gusto lo atendemos. Me gustaría también abrir ese espacio, porque muchas veces el cliente puede decir, no, es que yo les he llamado, yo les he chateado y no los he podido localizar. A veces nosotros manejamos volumen, y pues lo invitamos a que pasen por aquí. Volumen, pero cada cliente lo atendemos minucioso, porque minucioso. Al final es cada cliente es un caso particular que tiene sus diferencias y cada cliente tiene exigencias distintas. Entonces no es como ir y pagar la luz y ya. O sea, cada trámite tiene un requerimiento distinto. Entonces lo invitamos y abrimos ese compás que también pueden pasar por nuestras oficinas, solicitar la asesoría, pedir una cita, una reunión, que con mucho gusto lo atenderemos. Así que bueno, ya saben, ese fue el podcast que estamos iniciando este año 2023. Un podcast. Y si tienen algún tema que quieren que hablemos o que discutamos, o algún caso en particular que yo les pueda decir, mira, esto se hubiera podido solucionar así, también nos lo pueden hacer llegar y con mucho gusto pues trabajamos en desarrollar el tema. Así que hasta el siguiente podcast. What?